desgraciadamente aquí, cada hora cuando hacemos una cosa diocesana grande siempre fallan los micros. Y lo revisaron ayer, pero alguien habrá tocado. Siempre pasa igual. Bueno, la pasa. Dejamos a mano de donde vos, Dios y a los hermanos. Pidamos el perdón. Yo confieso a Dios. Tengo
además, otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Y tengo poder para que aguantarán. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los presbíteros, para los sacerdotes que nos acompañan, los seminaristas, el rector, don José Antonio de Barrios, vaya con los seminaristas de la diócesis, también vienen los Burgos, también vienen los de Marino, también vienen los de Comillas, donde estamos los dos últimos años, y saludo para todos ellos. También ahí aparece de Masoria, no sé si habrá venido. Bien. Para todos vosotros, queridos hermanos sacerdotes, y como no, a nuestro presidente del gobierno, que ya ve usted, estaba destinado a su pueblo, este sacerdote, le ha reemplazado dignamente nuestro querido Jesús Mari, lo has hecho bien, pero has tenido que esperar unos cuantos meses, pero al final todo llega. Ya hasta me ha dicho el administrador de Besano que enseguida irá ya a Villosnada, a servir a aquellos pueblos con mucho gusto, que es una buena opción, sobre todo en verano, y Dios no es un poco mal bonito, pero hay que mandar, en caso de servir. Muy bien, querido señor presidente, muchas gracias por su presencia. Señor alcalde de Calahorra, y algunos concejales, y creo que también algunos consejeros, muchas gracias. Es un gozo también que cada hora un sacerdote va a ser de la ciudad, de la sede de la diócesis. Encantado. Muchísimas gracias por su presencia. Es un mes este de mayo, florido y hermoso, decíamos antiguamente. Al menos yo lo he notado este año. Hace 15 días ordenaban 5 sacerdotes en Barcelona. 5. Y acabo el mes ordenando a uno aquí en Calahorra, 6, y decía esta mañana el periódico La Rioja, después de 7 años hay una ordenación. Y me he acordado enseguida de aquella parábola del bambú japonés, que riega, 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 después de 6 años sale el tallo y en pocos meses crece por 2 metros, pero antes de esperar 6 años, aquí nos ha pasado. Pero ahora sí salen más juntos, hay que seguir rezando por las vocaciones de todas las diócesis. Y mis saludos también para los padres de Galino y sus hermanos y familiares que nos acompañan. Querido amigo, preparé esta homilía que te voy a leer en una cartuja. Ya me conocéis que desde cuando me voy a la cabalgata, pues allí en Barcelona, al lado de Barcelona, está la cartuja de Montalegre. Y ahí tuve una mañana de silencio y dije, voy a preparar la homilía para la fiesta de la vida porque en Barcelona hay mucho frío y no tengo casi pan de la liturgia de tu ordenación sacerdotal. Y te las entrego como si se tratase de mi última carta del padre y pastor que se fue a otras iglesias, pero que conserva su cariño y afecto hacia ti, hacia todas y cada una de las personas que traté aquí. Y de acuerdo también, a pesar de todo, del tiempo que pasé aquí entre nosotros. Pero me han acogido muy bien. Tengo que decir que son buenos los catalanes. Pasa que la imagen que dan los periódicos a veces parece muy raro. Que voy por la calle y me saludo, como decís vosotros, Y algunas veces voy por la calle y me dicen, no me saludo, y dicen, ¿cuándo pasa? Que tengo todavía oído fijo. No lo he perdido. Es la arquidiócesis. ¿Lo entendéis eso? Catalanes. Soy Cristo. Bueno, la primera palabra sería Eucaristía. Sí, querido amigo, hoy el Señor te constituye el ministro de la Eucaristía. Dios se hará presente en medio de la comunidad, de tu vida, de la vida de los hombres, a través de las palabras que pronunciarás cuando celebres la Eucaristía. ¿Qué misterio? ¿Qué don?
nos ha dado el Señor, que se haga presente a través de las palabras de la Eucaristía. Dios viene al altar en un trocito de pan y un poco de vino para alimentarnos, fortalecernos, santificarnos. Entiendo que los cristianos de Abitinia, ya en el norte de África, dijesen a los apóstoles que les apresaron por orden del emperador romano, y esto sabemos, los calabritanos y los diocesanos, porque aquí fueron martirizados en Eterio de Redonio, soldados romanos. Por orden del emperador romano los apresaron a los cristianos de Abitinia, porque desobedeciendo sus órdenes participaron de la Eucaristía. Y ellos dijeron: no podemos vivir sin la Eucaristía, sin la celebración del domingo. Manzoni, un famoso poeta italiano, salió de una reunión de amigos disculpándose de esta manera: adiós amigos, me voy a misa. Y le dijeron: pero si hace frío y la iglesia está lejos y hoy no es domingo. Y él contestó: ¿quién de nosotros esperaría a que mañana hiciera una temperatura más tremenda para ir a buscar 100.000 días si las hubiese perdido? Y sigue diciendo: la misa vale mucho más que 100.000 días. Laico, tan solo, qué bonito. Amamos de verdad la Eucaristía. Los mártires de Abitinia nos invitan a amar más y más la Eucaristía, regalo de amor a Dios a los hombres que peregrinan en esta tierra y que quieren vivir al estilo de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Querido Gabino, que ames, que todos nosotros amemos más entrañablemente la Eucaristía y que la celebres diariamente y que te dejes transformar en Eucaristía, es decir, en pan, en alimento, en servicio para los demás. Que tu vida sea una Eucaristía. Allá en Dios nada, a lo mejor en invierno, dices: ¿para qué? Si no viene nadie, tú celebra y reza por Dios. Porque la Eucaristía es para dar gloria a Dios, para rezar, para servir a la humanidad. Y la segunda palabra sería la fraternidad. Eucaristía, fraternidad. Mañana es el cuerpo, su caridad, la fraternidad. El sacerdote no es un solitario, ha sido convocado por el Señor, no vocado llamado, sino con otros. Nos ha llamado para entrar a formar parte del grupo de los apóstoles, de los enviados. Dicho de otro modo, nos ha insertado en una familia de hermanos que es el presbiterio diocesano. Cuida esa dimensión de fraternidad con los otros presbíteros de esta familia que es la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño. No olvides que tus hermanos más inmediatos son los del arciprestado. Ah, con todos, no con alguno. Y está lejos, dice: ay, que me cuesta bajar con todos y a todas las reuniones. Que, ay, que tengo que ir a pescar. No, sé que no vas a pescar, que sé que te gusta mucho pescar. Ya nos conocemos todos. Tú a la reunión. Que Caspe igual dará pescar un poco. Y le releyendo su vida, decía una cosa muy bonita, no me olvida de él, muy entregado a los demás, no me olvida la de Dios. Y dice: nunca, nunca se le oyó criticar a nadie, menos a los hermanos sacerdotes. Y probablemente tenían mil ocasiones para hacerlo. Eso crea comunidad, eso crea comunidad. Si haces eso, de vivir la realidad, se hará realidad lo que dice San Juan de la Cruz. Si pones amor, incluso donde no lo hay, hallarás amor. Jesús, nuestro Maestro, dice en el Evangelio que no ha venido a ser servido, sino a servir. Se ha hecho el último y el servidor de todos. La pasión del sacerdote debe ser amar con todo el corazón al Señor, entregándole la vida sin reservas, sin mediocridades. Pero su pasión debe ser también, como la de Jesús, nuestro Maestro, los pobres, los pecadores, los que se han descarriado. Seguramente estaréis metidos de lleno en el retiro que organiza la parroquia.
Os deseo que sea muy fervoroso para vuestro bien espiritual y para vuestra felicidad eterna. No os deseo la riqueza. Al contrario, es un seminarista bueno. Al contrario, me siento orgulloso de haber sido educado y de haber vivido pobremente en nuestra familia, donde comíamos con más frecuencia sopa que pan y nunca carne, excepto en las dos o tres fiestas grandes del año, caracterizadas por un pastel que hacía mamá, pero donde la puerta siempre estaba abierta para acoger al pobre que pasaba. Perdonad, yo seré sacerdote, no para tener dinero, eso sería una gran desgracia, sino para servir a los pobres. ¿Sabes quién era ese seminarista? No, claro. Angelo Roncalli, que luego sería San Juan XXIII. Qué hermosa. Qué hermosa carta a sus padres. Y qué hermosa decisión para ser cura. Ánimo, cariño. Dios te ama. Dios te unge con el óleo de la alegría. Dios te envía a ser su mensajero de paz. No temas. Pon plenamente tu confianza en Él y en Él lo podrás todo. Dale gracias hoy y siempre. Queridos padres y hermanos de camino, familiares, calaburitanos, riojanos, todos, porque veo que estáis en muchos pueblos, os he visto al entrar. Desde Alfaro, que es el primero, hasta para arriba, he visto mucha gente. Dad gracias a Dios, porque siga habiendo jóvenes que son generosos, diciendo sí a la llamada del Señor. Que Dios os bendiga a todos por vuestra constancia en la fe. Pidamos para que sigan surgiendo abundantes y santas vocaciones al ministerio presbiteral en esta milenaria Calaburris, Nástica, Julia y en toda la diócesis. Y rezar con fuerza por el nuevo obispo, don Carlos Escribano. Habéis tenido suerte, supera al anterior en cualidad. Acogedlo con cariño. Sí, acogedlo como sabéis hacerlo. Soy testigo de esa cordial acogida que sabéis dispensar a vuestros pastores. Sabed que os sigo recordando y llevando a todos en el corazón. Y como os dije el día que me despedí, llevadme vosotros en el vuestro. Y ahora mirando, he visto que está la madre de vuestro querido Juan Pablo, misionero, todavía allá en Benín. Me ha mandado un WhatsApp esta mañana, los obispos, perdón, los arzobispos también recibimos WhatsApp. Y me dice que se unen a vuestra oración y a vuestra fiesta desde el corazón de África. Nos sentimos en comunión con nuestros misioneros. Que Dios os bendiga a todos. Amén. A desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero, como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Realizarás el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? ¿Estás dispuesto a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que te sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto, con la ayuda de Dios. ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con él consagrarte a Dios para la salvación de los hombres? Sí, quiero, con la ayuda de Dios. ¿Prometes obediencia y respeto a tu obispo? Sí, prometo.
usted diga una buena, él mismo la lleve a término. Pongámonos a comer. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre este siervo suyo que ha llamado al orden de los presbíteros. Santa
concede la abundancia de tus bienes a quien consagramos en tu presente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con santa tierra. Hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesaba. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos, nos concedas como ayuda a nuestra limitación estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sea con su conducta ejemplo de vida. Sea honrado colaborador del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orden. Sea con nosotros fiel dispensador de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar. Para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, implore tu misericordia por el pueblo que se le confía y en favor del mundo entero. Así todas las naciones, congregadas en Cristo, formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Para presentarla a Dios. Considera lo que realiza.
la paz contigo. Thank you.
puedan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por preocuparse por mí, por nuestros ayudamientos, por todo su apoyo y su cariño, especialmente en estos últimos años. También por dejar su diócesis de Barcelona y que le venías aquí a ordenar a un pobre cura. También, como no, agradecer a la familia aquí presente por todo ese esfuerzo que han hecho, ¿no? Especial mis padres, que tantos cabreaderos de cabeza les he dado y que ahora están muy contentos porque ya me he centrado. También dar las gracias a todos los compañeros, en especial a los sacerdotes. Hermanos sacerdotes, he de confesar que me habéis sorprendido. No pensaba que ibais a estar tantos y eso me llena de gozo. También dar las gracias a los compañeros aquí presentes, a los de Logroño, a los de Burgos, a los de Madrid, a todos ellos por el esfuerzo que han tenido que hacer conmigo, por tenerme que aguantar durante bastante tiempo. Gracias también a ellos por acompañarme, por estar pendiente de mí cuando las cosas no iban bien y cuando pues todo se veía más feliz que nada. También pues dar las gracias a todos vosotros, a todos los que estáis aquí, especialmente a los que habéis venido de lejos a acompañarme, algunos habéis venido de la Rioja, de Calahorra, pero otros habéis venido y habéis hecho bastantes kilómetros desde Madrid, desde Burgos. Muchas gracias a todos vosotros. Y nada, pues que daros las gracias por estar aquí, pedir que sigáis rezando por mí, para que el Señor siga suscitando vocaciones y que el que haya una ordenación en Calahorra no sea un hecho aislado y que pase muchos años sin cumplirse, sino que el Señor suscite vocaciones que quieran ser de cerca. Muchas gracias a todos. Ya veis, uno se va de la Rioja, pero me forzáis a venir de cuando en cuando. Yo lo agradezco. Voy a estar aquí y dentro de un mes para recibir al nuevo obispo. Dadle gracias al Señor porque os lo ha regalado por pronto ese nuevo obispo. Acogedlo, como os decía antes, con cariño, empezadme a correr. Y estoy seguro que unidos podréis continuar haciendo el camino del seguimiento al Señor. Pero quiero agradecer sobre todo en estos meses no había un obispo que visitara al vicario, al administrador diocesano y todo el equipo, toda la diócesis, vicario pastoral, la curia, todos los sacerdotes, todos los seglares, todos los consejos que no estaban como tal constituidos, pero todos habéis trabajado, colegios, consultores, etc. Y ha seguido la diócesis adelante, porque el pueblo de Dios camina, porque lo importante es ese pueblo de Dios a quien nosotros estamos al servicio. Esto funciona y esto camina, seguir así, con esa alegría, esa esperanza, ese gozo, esas ganas de sembrar esperanza en medio de nuestro compañero. Esto va bien y esto funcionará bien porque estáis centrados en el Señor. Gracias. Y ya veis, los de Calahorra hacen como aquellos viejos dichos: si Mahoma no viene, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Dicen, como este obispo no sabemos si vendrá, que hace tiempo que se comprometieron los de la cofradía de San Emeterio y Celedonio a ir a Cardona, Barcelona, no es de mi diócesis, pero enseguida me invitó el obispo para decir que vienen los de Calahorra, tienes que estar. Así que nos volveremos a ver. Enhorabuena a los de la cofradía de San Emeterio y Celedonio, a los santos mártires, porque no podré estar el día de la fiesta, pero sí que estar el día 15 de agosto con vosotros en Cardona, si Dios quiere. Tendréis que aprender un poco el catalán, ¿eh? Porque aquí le damos un poco bastante al catalán, pero yo creo que sois inteligentes y lo cantaréis bien. Como lo hablo muy mal, me entenderéis mejor. Nada más. Recibimos ahora la bendición del Señor, así que enviándolo, ¿no? Ya puedes decirlo. Inclinaos para la divina bendición. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podéis ir en paz.
tres hermanos, primero pasará como presbítero ante el obispo y los sacerdotes del presbiterio. Gracias.